Bueno, pues creo que es lo justo y necesario que antes de hablar sobre el guión de la película, nos paremos un momento a explicar a la gente lo que es una odisea de más de 10 años para poder hacer esta película que Felipe Vallejo escribió, produjo y dirigió y que me ofreció ese papel protagonista de Hollywood hace ya más de 10 años. Creo que es un momento muy bonito para la industria cinematográfica colombiana y ojalá aparezcan más locos como Felipe Vallejo para intentar hacer películas que cuenten otras historias y desde otro punto de vista y con otros tonos, que no sean solamente pues, películas de comedias románticas o comedias y que arriesguen un poquito más a la hora de presentar al público colombiano una película hecha en Colombia con talento colombiano. En cuanto a mi personaje, pues, ¿qué te voy a contar? Es un personaje de esos que cuando te llegan a la mano uno sabe que es una joyita tan dulce. Lo único es el miedo que le entra a uno, pues ya conocedor del medio y de la industria durante ya más de 20 años de carrera que tengo, el hecho de leer una película, un guión que tiene un guión con acción, cuando sabes perfectamente que va a ser una película que seguramente no va a tener a un canal detrás o una plataforma y que se va a hacer solamente con la financiación y la producción que su creador Felipe Vallejo vaya a conseguir. Durante estos 10 años hemos intentado hacer la película como 4 o 5 veces y por un problema económico, pues como siempre es, no se ha podido llevar a cabo. Y hace 2 años, en pandemia, Felipe se le ocurre ir a desplazarse a Ibagué para establecerse allí y justamente pues el universo conspira a favor de que él se dé cuenta que la película no se debe hacer en Bogotá ni se debe hacer en Medellín, se debe rodar en Ibagué. Y ahí es donde consigue la financiación para poder llevarla a cabo. Más complicado es darte cuenta que tienes 4 o 5 semanas para llevar a cabo la película y que no hay red, como en otras producciones en las cuales, pues como te digo, ese colchón económico te permite tener unos días de backup para poder llevar a cabo algunas escenas, ¿no? Sabíamos que teníamos el tiempo justo y teníamos que encomendarnos a los dioses para poder cumplir ese plan de rodaje imposible casi y llevar a cabo la película. Y en algunos momentos, pues me vais a ver a mí y al Negro Salas en medio de dos motos de alta cilindrada yendo por las calles de Ibagué dando gas a todo trapo. Con media calle cortada y de repente seguir por otra calle que no estaba cortada. Hemos hecho locuras que realmente mi manager, si supiera que las estaba haciendo, me hubiera matado, pero son la prueba evidente de que todos creíamos en la película y todos estábamos dando el 150% para que esto se llevara a cabo. Que me pregunta cuando estamos haciendo ahora las ruedas de prensa con los diferentes medios para promocionar la película, me preguntan sobre Ibagué, pero lo que la gente no sabe, bueno, la gente que me conoce bien sí lo sabe, pero la gran mayoría no sabe que yo soy muy amigo de Santiago Cruz, de un músico colombiano nacido en Ibagué y he tenido la oportunidad de ir a visitarlo un par de veces a su ciudad natal y la verdad que es maravillosa, es preciosa. Mucho más cómoda para rodar, la colorimetría del ambiente que tiene, el clima. Creo que es una ciudad que invita mucho e invito yo a muchos realizadores colombianos a pensar que puede ser una opción muy buena el poder ir a grabar. Más que nada, incluso por supuesto hay una parte económica, pero no creo que fuera digamos, la razón absoluta o la determinante para grabar allí. Yo creo que no fue una idea predeterminada y sí predestinada. Creo que el hecho de que Felipe intentara rodar la película en Bogotá varias veces y luego en Medellín varias veces y luego viniera la pandemia y él por una cuestión personal se desplazara allí para estar más tranquilo en esa época tan, tan dura y tan oscura que vivimos todos y de repente cuando estaba allí es cuando se junta con 3 o 4 empresarios, se da cuenta que es una ciudad que puede ser mucho más cómoda para un rodaje tan corto. Los desplazamientos, el hecho de estar todo tan cerquita, creo que fue una cosa que se fue dando
sin que él lo hubiera ideado. Y bueno, creo que fue clave. Creo que al final él mismo me ha reconocido muchas veces que esa decisión personal de ir a Ibagué fue lo que a la postre fue la clave para poder rodar la película. Fue increíble porque, como te he dicho antes, lo que la gente tiene que saber es que la primera vez que Felipe Vallejo viene con el guión para ofrecerme el personaje protagonista fue hace 10 años. Y entonces el 90% del cast y del talento que hay en la película ha acompañado a Felipe en ese periplo de 10 años, ¿no? Entonces, claro, es curioso porque cuando nos sentamos ya con unos vinos, los compañeros del rodaje, a ver la película, no hubiéramos podido hacer esos personajes 10 años atrás. Y a la vez, esos 10 años nos han dado una camaradería y un buen rollo y un acercamiento que es muy importante a la hora de contar esa historia en la película. Con lo cual, al final, como se suele decir, el universo y la vida son sabios. Y la película se rodó cuando se tenía que rodar. Y ahí estábamos todos durante 10 años acompañando a Felipe. Y eso se ha transmitido en la pantalla. Mira, yo creo que más allá de que te guste el género de acción, creo que debes ver la película, o la gente de Colombia tiene que ver la película porque realmente, y no lo digo en plan filosófico, realmente es súper importante que la gente apoye películas que se han hecho en Colombia, con talento colombiano, y arriesgando a contar historias que no son las habituales que se cuentan aquí en este país. Creo que es clave que la gente se dé cuenta de lo bonito que es que haya gente que sueñe con una película de acción, pero con una historia colombiana y que se vaya a hacer aquí. Y que si la gente no apoya este tipo de cines, no va a aparecer esos locos soñadores como Felipe Vallejo para contar este tipo de historias. En cambio, si conseguimos apoyar todos este tipo de películas, pues la industria cinematográfica colombiana va a poder seguir creciendo, no solamente en número de películas, sino en ese abanico de historias que se pueden contar y que no se queden solamente reducidas a cosas que tienen que ver con la droga o con la guerrilla o con una comedia romántica. No creo que es súper importante apoyar este tipo de proyectos para que se sigan abriendo posibilidades y que la industria cinematográfica colombiana no deje de crecer.